Bueno, Andrés, bienvenido y cuéntenos cómo ha sido la directriz, cuál ha sido el protocolo que ha tomado Independiente Medellín para todo su plantel. El protocolo de todos, de cualquier ciudadano, tratar de estar aislados en casa todos, procurando no salir mucho, no tener contacto con las demás personas para tratar de que esto no se propague más. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Winman Noticias. Los saluda Camilo Bernal. A propósito, bueno, ese protocolo que ya van cumpliendo todos los ciudadanos en el país, de aislamiento, ¿cómo se ha manejado con el preparador físico, con el médico, esa interacción para que, por supuesto, ustedes siempre estén en punticas de pies esperando la reactivación del fútbol colombiano? Bueno, trabajando desde la casa, si bien no es lo mismo, tratando de hacer movimientos de flexibilidad, de un poquito de movilidad dinámica y tratando de mantener un poco esa preparación física que es tan importante para nosotros. El club nos acercó a la casa cada uno algunos implementos para poder hacer un poco más completo el trabajo, por decirlo de alguna manera. Andrés, además de esos ejercicios de que hace cada uno en su casa, que también a conciencia, obviamente, como deportistas de alto rendimiento, ¿han tenido reuniones? Hemos visto algunos equipos como Millonarios, Santa Fe, que hacen pequeñas reuniones de equipos. ¿Está haciendo lo mismo Independiente Medellín? No. Simplemente nos dio un plan de trabajo, que es individual, que cada uno, como dices tú, de manera profesional, sigue cumpliendo y sigue haciéndolo desde su casa. Andrés, a propósito de ese tema, ya nos comenta que cada uno está en su casa haciendo sus trabajos físicos, bueno, bastante juicioso. ¿Cuándo tiene planteado el Deportivo Independiente de Medellín volver a reunir a los jugadores? ¿Ya si conoce algo de este tema o hasta el momento es algo incierto? No, hasta ahora es incierto. Todavía no tenemos una fecha prevista para el retorno a entrenamientos. Esperemos que sea lo más pronto posible, pero lo más importante es que el país salga de esta situación, no solo el país sino el mundo, y que pronto esté todo volviendo a la normalidad. Andrés, le pregunto por las posibilidades. Hay un panorama, un abanico de posibilidades de lo que puede pasar, esperando que no dure mucho, por supuesto, esta cuarentena, este aislamiento social, pero le cuento, posibilidad de tener un torneo largo, es decir, hasta diciembre tener un campeón, de volver, aprovechando el tiempo a mitad de año, ya que no hay Copa América, de tener 8 clasificados, o simplemente jugar, como se venía, los 4 con semifinal final. ¿Le gustaría a usted? ¿Le ha sonado? ¿Ha escuchado alguna de estas propuestas? A ver, sí he escuchado, he leído en redes sociales, pero sinceramente creo que es lo menos importante en estos momentos. Seguramente cuando la situación pase ya nos acomodaremos y miraremos cómo continuará el torneo, pero por ahora creo que lo primordial es conservar la salud de la gente, y eso es lo más importante en estos momentos, a lo que nos tenemos que dedicar todos para ayudar a que esto sea más fácil. Andrés, de esta salimos todos sin duda alguna. A propósito del colegaje entre los jugadores del fútbol profesional colombiano, bueno, usted seguramente con muchos amigos en otros equipos del rentado local, ¿hay comunicación con ellos? ¿Está usted pendiente de sus amistades, del resto de sus compañeros de equipo? ¿Hay una familia en todo el fútbol colombiano para salir de esta, Andrés? Sí, creo que no solo dentro del fútbol, sino también de toda la ciudadanía, con ciudadanos de diferentes partes del país. Creo que hay unión, hay el deseo de que esto pase rápido. Obviamente hay unos que lastimosamente no han acatado las sugerencias que hacen los entes encargados de esto, pero esperemos que todo el mundo se pueda sumar y pueda poner su grano de arena para que sea una situación que no pase a cosas más graves, que si bien ya tiene un gran impulso, ojalá se pueda detener y evitar que se siga propagando. Andrés, pues muchísimas gracias. Como uno de los líderes natos de Independiente Medellín, haciendo presencia también con su voz oficial, ¿sí? ¿De qué manera lo están tomando los deportistas, los futbolistas de Independiente Medellín? Gracias por acompañarnos, Andrés. A ustedes muchas gracias, un abrazo.